Sammy Gabriel Gómez Alfaro. ¿Cuál es el motivo de la inconformidad? Bueno, el motivo del día de hoy, la toma aquí en Sede Sol, es pues estamos luchando por nuestro presupuesto que teníamos asignado ya desde el enero pasado, ¿no? Con la movilización a nivel nacional, con los compañeros del Frente Auténtico del Campo, que son compañeros de la UNTA, compañeros de la CODUC, la CIOAC y nosotros como MCT. Entonces nos asignaron un monto para Sede Sol a nivel Chiapas y pues bueno, eso es lo que estamos peleando, porque en nuestros proyectos bajaron el monto, unos de 100 mil pesos, otros de 10 mil, otros de 20. Entonces venimos a pelear de que nuestro presupuesto se respete a como el proyecto original, siguiendo obviamente las reglas de operación, que nosotros lo hicimos tal y como es, ¿no? Entonces, pues en conformidad con por qué nos están quitando parte de ese recurso, ¿sí? ¿Y las demás propuestas han sido entregas en tiempo y forma? ¿Los demás apoyos? Pues ahorita, pues prácticamente, por ejemplo, Zagarpa, que ya está lo del PRIMAP, y NAES, pues ya están empezando, por lo menos algunos a abrir cuentas, otros ya nos notificaron que PRIMAP ya va a salir ya a principios de mayo, y pues únicamente Sede Sol es la que nos está poniendo trabas esta vez. Y siempre ha sido Sede Sol que nos ha puesto muchas trabas, y pues nosotros obviamente no tenemos trabajo, tenemos familia, ¿no? Y luego los dejamos abandonadas para venir a accionar al día de hoy. Obviamente también no venimos por gusto, sino por necesidad.